Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda su amigo Alex Moreno. Y bueno, por acá estamos haciendo una pequeña, una pequeña transmisión, introducción iba a decir, no, no. Una pequeña transmisión porque hemos hecho un conex, una se puede decir, una conexión vía remoto con un amigo que algunos de ustedes lo han de conocer. Es eh, Nuestro amigo Guillermo Ira, Iraeta, me parece así es el apellido, Guillermo, el cual este, se encuentra en Bélgica. Y nos quiere pues eh, hacer una conversación aquí con nosotros pues y contarnos qué tal ha sido su experiencia que es eh, en Bélgica en Europa y asimismo contarnos eh, que él tiene un proyecto también digital así que lo vamos a hacer pasar por acá ¿qué tal cómo sí, estás hola, buenas tardes cómo están gracias por la invitación de verdad muy feliz de poder compartir con ustedes eh, hora de El Salvador, si más no me equivoco, creo que va a ser como la, las 12 o la 1 de la tarde. Así que un saludo especial para todos ustedes desde acá, desde Bélgica. Yo soy Guillermo Iraeta y pues tengo eh, un proyecto digital también de poder subir contenido a las redes sociales y poder mantenerlos informados a ustedes de temas relevantes y de mucha importancia también, por si usted pues un día quiere visitar Europa, eh, usted a lo que tiene que estar preparado y todo. Así que agradezco por este espacio que me has dado también, hermano, también santiagueño, ¿verdad? Sí, es correcto. Este somos de Santiago Texacuango y por eso desde que nosotros como te, página local de Santiago Texacuango es decir Texacuango más, in, la red más activa en nuestro municipio, en San Salvador Sur, pues apoyamos a nuestra gente y bien visto que nuestro amigo pues es santiagueño, eh, también decidí eh, poderle apoyar eh, porque él se comunicó conmigo. Entonces me gustaría eh, que nos contaras un poquito más acerca de ti. Bueno, ya dijimos sos de Santiago, pero de dónde sos exactamente, qué es lo que hacías antes y qué es lo que te motivó a viajar. Okay, Bueno, pues les cuento mi, mi experiencia en El Salvador, pues, eh, yo soy nacido en la ciudad de Santiago, Texacuangos, por ciertas eh, pues exigencias, tuvimos que movernos de ahí al centro de San Salvador por ya por muchos años, pero sí, casi toda mi vida pues la he vivido ahí en Santiago Texacuangos, como decimos todos los salvadoreños, ahí es donde tengo mi ombligo, de hecho de verdad que al ver la introducción acá, pues me da mucha nostalgia también, pues el poder recordar eh, y por supuesto eh, desear unas, unas pupusas de la ceiba. Que ya pronto, pues las vamos a estar disfrutando. Pues eh, mi nombre es Guillermo Iraeta, tengo seis meses de estar viviendo acá en Bélgica, en la ciudad de Bruselas. Eh, pues. ¿Y qué me motivó a venir? Pues obviamente lo que motiva a cada una de las personas es de poder encontrar mejores oportunidades y de poder también encontrar una, una, una mejora salarial también, un mejor trabajo. Y pues, ¿qué puedo decirles? Eh, la verdad, hasta el momento, pues no me arrepiento de poder tomar esa decisión. La verdad que es una decisión de valientes. Eh, no es fácil, te enfrentas a muchas cosas, por ejemplo, el idioma, cultura diferente, racismo, tantas cosas muy difíciles, pero nada es imposible. Cuestiones del clima, es otro cambio, pues nosotros recuerden que América Latina tenemos un... un un, este, un ambiente, un clima bastante tropical, bastante, pero acá pues ya venir acá y tener ya temperaturas de 7, de 4 grados, pues ya es muy diferente, ¿verdad? Todavía no he pasado en sí el frío que viene ya para los meses de diciembre, de noviembre, ya son temperaturas abajo cero, ¿verdad? Pero pues ahí vamos siempre adaptándonos poco a poco y he querido, eh, en, mi en mi experiencia viviendo acá pues he querido compartirla también con cada uno de ustedes eh, pues si Dios me permite y podemos crecer en este proyecto que tenemos como el guille sb ahí puede buscarme en las diferentes redes sociales eh, vamos a estar subiendo contenido acerca de la cultura acerca de la gastronomía de temas sociales de temas políticos eh, de temas de migración, migratorios también, si usted de repente pues se decide un día y pues quiere visitar el país o pues quedarse a residir en un país así, pues ¿a qué cosas usted tiene que enfrentarse, ¿verdad? Entonces vamos a estar conociendo de primera mano cada uno de esos, de esos temas muy importantes que usted debe conocer antes de tomar eh, la decisión de poder, de poder venir, de poder estar acá en Europa. Eh, pues si Dios permite, vamos a hacer también videos en en otros en otras ciudades, en otros países. Así que, pues, que agradecer este espacio y, y agradecerle a cada uno de ustedes también por estar acá y pedirles su apoyo, que juntos podamos crecer. Recuerden, eh, el hecho de que uno pues esté fuera del de, de Salvador, eso no, no lo hace que uno no sea salvadoreño. Claro que no, el ser salvadoreño, donde quiera que vayamos, siempre nos reconocen. Eh, estoy muy feliz porque, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de visitar el país de Francia y en Francia pues eh, yo llevaba puesta una bandera y es impresionante cómo la gente se expresa en El Salvador, la, cómo la gente se emociona al ver El Salvador, El Salvador y te piden fotografías y todo y quieren ver tu bandera y es algo maravilloso, créanme que pues uno lo siente muy bien. ¿verdad? Entonces eso le hace a uno pues no olvidarse de sus raíces y pues es por eso que estamos acá, porque también queremos eh, darles a ustedes a conocer cómo es la vida acá en Europa y pues este, también el poder eh, llegar a las personas latinas que hay también acá viviendo en, en Bélgica y en otras partes de Europa, porque eh, incluso hace poco... Acá en Bruselas hubo un evento de una fiesta de salvadoreños, o sea que acá en Bruselas tenemos eh, mucha población de, de salvadoreños, ¿verdad? Así que eh, a ellos también nosotros queremos llegar a informarles que de repente yo por ejemplo vine acá y, y extrañaba la comida salvadoreña, obviamente, de unos pues necesita, ¿verdad? Este poder probar su comida, las pupusas o esto, lo otro. Y pues el ignorar muchas veces dónde comprar productos eh, salvadoreños, pues lo hace a uno el que, el sentirse ahí frustrado con el aspecto de la comida, ¿verdad? Pero pude descubrir una tienda latina.